Buenos días a todos los que me están mirando. Yo me llamo Félix. Rosy. Ivana. So, ahorita estamos aquí en San Cayetano. Release this rock. Buenos días. Hey, ¿qué tal? Buenos días. ¿Cómo están? Dice, aquí estamos, aquí acabamos de despertar. Bien. ¿Cómo lo va? ¿Qué hace? Pues aquí. ¿Cómo anda? Vamos a ir a agarrar la señal. Buenos para días. El internet. Buenos días. Oh, ok. Sí, sí, esa está a la orilla. ¿Rodal? Sí, sí. Chihuahua. ¿No lo conocía? No, por los dentes. No, pues déjenme. Ahora no, ahora sí. ¿No sí, 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 me acuerdo. Oh, sí, sí. Y ahora que estamos pasando aquí por la casa de mi abuelito, vamos a ver si se levanta. Vamos, ahora me toca a mí cantarle sus mañanitas. Es lo que sea él cuando yo estaba en la casa de chiquillo y no estaba despierto, le llegaba y me contaba las mañanitas. Bien, adelante. Adelante. Hey. Está, a ver, quiero decirle hola a mi abuelito. Está sentado haciendo el baño. Oh. Hola, buenos días. Sí, está sentado haciendo del baño. Ahorita vengo, tía. Bueno, está ocupado y está ahorita ocupado solo. Vamos a agarrar el internet y ahorita nos vinimos. Ahora vamos a ir con mi tía Otilia, a ver si está. Ayer vinimos y no la encontramos. Tu tía, ¿sabes? La casa de tu tía. Corre, toca la puerta, a ver si está. Entonces, ¿dónde está mi tía Otilia? Se fue a trabajar. Que se fue a trabajar. La vergüenza. Pero por lo menos vinimos a buscarla. ¿Qué le pasó a la mano? Me trompecé. No, estaba peleando, seguro. Estaba unos guantes, ¿no? ¿Qué pasó con el gato? Ah, ya está en casa. Ah. Ah, ¿tiene el escurito? Sí, ahí tienen este que es como elote, ¿da? Maíz. Y calabaza. ¿Y Rosy se le antojó qué, Rosy? Unas quesadillas de flor de calabaza. ¿Qué hubo, le? We were running. I was running in the dirt right there. ¿Dónde viene, tía? No, ¿de dónde vienes? ¿Dónde vienes? No, más dilo de dónde vienes. No, ya me voy. Y ya se viene, ya se va. Buenos días, ¿cómo está? Bien, bien. Queda viendo, ¿qué se lo pasa? So, ya llegamos aquí, sácala. Aquí tienen una torre y aquí se agarra la señal, pues, para el internet, para el teléfono. Ahorita voy a... Te dan una clave. Yo te voy a poner la clave en el teléfono y yo te voy a mandar unas fotos. Bueno, pues ahora ya nos venimos acá por la carretera. Y sobre la carretera que gana para allá, si quieres ir para Fresnillo y todo eso, es para aquel rumbo. Y para los que quieren ir para Jerez, es para allá. Y aquí está la presa. Ahora lo que vamos a hacer es vamos a sacar las fotos acá donde dice San Cayetano. A ver, dice Miguel Félix Márquez. 28 de mayo de 1920, ya no se ve. 12 de octubre del 2000, edad de 71 años, recuerdo de sus esposas y sus hijos. Si llegamos al anuncio, mira, ¿ves? San Cayetano, para allá. Bueno, pues ya lo sacamos las fotos. Ya no más falta de subirlas al internet. Sí, ahorita ya vamos a ir de regreso para atrás, para dentro del rancho. A ver si ratito nos damos un otro cruising por ahí al campo, no sé. Pero pues a ver lo que caiga, ¿no? Todo en esos videos nomás cae lo que cae. Nada es planeado. Cuando uno quiere ir para Jerez, se para de este lado de la carretera. Estoy mirando que, ¿qué es lo que hay ahí, Rosy? Hay un santo y un rosario y una flor. Y yo supongo que si va uno a esperar el camión para Fresnillo, yo pienso que se para uno ahí o más allá, frentecito. Pero yo sé que aquí sí es para esperar el camión para Jerez, aquí se espera uno. Y luego ahí está la bajadita para allá, para allá, para la presa, a la orilla de la presa. Ahí viene alguien para fuera del rancho con un tractor. Vamos a ver quién es. Es mi tío Flor que viene en el tractor.
vamos. ¿Dónde va? ¿Dónde va? ¿Nos subimos a Franco? ¿Tienes la presa? No, de acá. ¿Dónde va a ir? ¿Para dónde? ¿Para abajo? Ah, por ahí en la presa. Ahí están los sauces. Sí. Ahí tengo un pedazo. Va a ser como una. Una hora y media va a trabajar. Okay. Segunda en un pasillo ahí. ¿Cómo ve? Ok. Ni modo que vaya, pues ¿dónde los llevo ahí? En él como que. Sí, ahí va mi tío Florentino. Y ahorita ya vamos a ir por el otro camino para la entrada, de esta entrada del parrancho. Buenos días. Buenos días, Gino. ¿Qué están haciendo? Aquí andamos, mira. Te le encantan los animales, mira. ¿Qué haces tú? Dígale. Sí, mira, esta es la escuela aquí del rancho. Nomás que, pues ahorita no hay nadie. Y esta es la otra entrada de aquí del San Cayetano. I don't know, birds. I don't know if there's a dog right there. Ya nomás le cerramos. Look at the babies. Oh, look at that one. Look at its wings. It's so cool. Yo creí que estaba así para abajo. I thought it was like deep. Ay, ay. A ver, Rosy, ¿tú sí sabes andar en motocicleta? Ay, no. Sí, bueno, yo pienso que sí. ¡Buenos días! ¡Míralo! ¿Qué hacer o qué? Pues, vamos a ir a la tienda ahorita. Ahí está. ¿Y dónde viene usted? Desde Cali. Claro, está bien, está bien. Dejé chambear. Eso sí. Fuerte. ¿Tú ahorita vas a comer y vas a regresar? Échale para arriba. Ok. Cierra. Bueno, pues ahí nos vemos, ¿eh? Sí. Buenos días. ¿Cómo está, Don? ¿Bien? Bien. Anda regalando flores. Sí. Oye, te decía, como aquí, esta es la única tienda que hay aquí en el rancho. Sí. Hay otra allá arriba, pero no tiene muchas cosas. Por eso se vienen para acá ustedes. Gracias. Vámonos, niña. Buenos días. Buenos días. Quiero una foto. ¿Qué le damos a la niña? A ver, fíjame. Ya, ya, ya. La paleta. Ah, no, muy bien, muy bien. Nada más eso, mi. ¿Quiere agua? Sí, a tiempo, a tiempo. No, 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 está bien. Ya prefiero un tiempo. I can't open it. Oh, mire. Aquí, no, mami, ya agarré agua, mira. Sí, ya salimos de aquí de la tienda. ¿Cómo se llama el nombre de la tienda, Rosy? Abarrotes Pilo. Abarrotes Pilo. Aquí tenemos unas tunas, Rosy, ¿verdad que sí? Y mira, y en el rato que estamos aquí, todavía Rocío no las ha probado, ¿de qué no, Rosy? No. Ya están los pollitos. Aquí no le cierres la puerta, pues. Despacito, a ver. No. Aquí son los pollitos, tía. Mira ese. ¿Qué son? Vamos a ver si está mi abuelita. Vamos a ver. ¿Está despierto? So, venimos ahorita y la cosa es que está mi abuelito, está está dormido. So, no lo quiero molestar. Pero por lo menos me eché dos vueltecitas, pero la primera vez estaba ocupado, estaba despierto, estaba ocupado, pero ahorita está sentado, pero estaba dormido.
Nota, Ivana ya se agarró su pollito. Buenos días. Buenos días. ¿Cómo sigues? Muy, muy bien, aquí, dándole vuelta aquí en San Cayetano. Sí, está bien. ¿Cuándo va ahorita? Al campo. Ok, que le vaya bien. Mira, le quiero enseñar, creo que esta es la propiedad de mi papá. Es de Grandpa. Oh, no. Mira, vamos a asomarnos por aquí nomás, mira. ¿También aquí él? Sí, este es de mi papá. ¿Está grande? La otra vez que vinimos había unas vacas, creo que adentro. Ah, oh, ¿sí? Creo que, y luego la puerta está aquí. ¿Está grande? Sí, es Grandpa House. ¿Mucho? My dad. No es que me da saber que mueve aquí, luego la otra vez le abrimos. Si no le, sí, no le podemos cerrar. Oh, it's a baby cow. Llegó Natalia. También. Eleazar Pérez, el 27 de diciembre de 1981, de 47 años. Recuerdo de su esposa, hijos e hijas. Bueno, pues, hasta aquí vamos a terminar este video. Nomás le recorrimos poquito el ranchito aquí en San Cayetano. Ahorita vamos a ir a la casa, echarnos un desayuno. Pues ya llegué aquí a la casa. Y como dije, pues ya a ratito vamos a salir y hacemos otro videito por ahí. Bueno, pues hasta luego y muchas gracias por mirar el video.